Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? ¿Qué forma de acabar esta semana? Ya tenemos la confirmación, según el Ministerio de Salud, de 38 casos, señores. 38 casos de coronavirus, de personas infectadas con el nuevo coronavirus, el COVID-19. ¿Y por qué hablo de la, lo hago insistencia, hincapié en el número? Porque en la mañana el presidente de la República hablaba de 28 casos, es decir, en el transcurso de las horas, hasta las 4 de la tarde que sacó el nuevo comunicado del Ministerio de Salud, se había o había aumentado 10 casos nuevos de coronavirus, de más de 1.000 inspecciones, de 1.000 pruebas de despistaje que se hicieron. Ayer cerrábamos con 22 casos, es decir, en pocas horas estamos hablando que hemos pasado de 22 casos de infección a 38 casos de infectados. Esto todavía no es exponencial, no es un crecimiento exponencial, porque hablamos de un crecimiento exponencial si esto se empieza a duplicar, si de 38 pasamos a 90, pasamos a 200. Es todavía un crecimiento aritmético, pero se está comprobando lo que habíamos dicho en las últimas semanas y en los últimos días. El contagio es inminente. Esta enfermedad es altamente contagiosa. Sin embargo, y también lo hemos mencionado, hay que tomar calma, hay que poner las barbas en remojo porque la tasa de mortalidad es baja, pero hay que prevenir. Y en ese afán de prevenir, el gobierno está tomando una serie de medidas importantes. Ayer escuchábamos al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, aquí con nosotros en Quién tiene la razón, que anunciaba esta suspensión de vuelos provenientes de Europa y de Asia. Una medida radical que no solamente le está tomando el Perú, le están tomando otros países, le está tomando Argentina, lo está tomando Estados Unidos, lo están tomando porque lo que se intenta es aislar, prevenir los contagios que se están dando no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Ahora, la pregunta y la gran pregunta ayer era ¿a partir de cuándo? Y hoy ya en una conferencia liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, se dio finalmente la fecha. Y esto es muy importante. A partir del 16, del lunes 16 de marzo, quedan totalmente suspendidos los vuelos que provengan de Asia y de Europa. Y la gran pregunta era ¿qué va a pasar con aquellos peruanos o ciudadanos peruanos que se encuentren en estos países, que necesitaban volver al Perú, necesitaban retornar al Perú? Y también la otra pregunta, ¿qué va a pasar con los extranjeros que en este momento se encuentran en nuestro país y tengan que volver a sus países, a Francia, España, Italia, China? Bueno, hay una ventana de oportunidad. Esta ventana es el fin de semana. Tienen el fin de semana para reprogramar sus vuelos y poder retornar a sus países y, en el caso de los peruanos, retornar al Perú. Pero surgía otra pregunta y otra incomodidad en realidad que no quedó del todo despejada el día de ayer. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que tengan que reprogramar sus vuelos? Y muchas aerolíneas están cobrando esta penalidad por reprogramación. Tengo entendido, me lo comentaba un amigo, que llegan a cobrar hasta $100 para reprogramar el vuelo. Bueno, ayer el ministro decía que hay algunas aerolíneas que de buena voluntad no le están cobrando, pero señores, esto no tiene que ser un tema de buena voluntad. Tendría que haber una medida, una directiva de emergencia que diga que está prohibido cobrar esta penalidad debido a que estamos en una situación de emergencia. El ministro dijo en su momento que lo está evaluando con los gremios del sector. Esperemos que se tome una buena decisión. Pero vamos a escuchar mejor qué es lo que dijo ayer el ministro respecto a este tema. Así comenzamos. ¿Quién tiene la razón? En estos momentos la suspensión de los vuelos va a estar vigente desde el próximo lunes y ya estamos apoyando también a través de las agencias de viaje y los distintos gremios empresariales la modificación de los itinerarios de los peruanos que quieran retornar y también de los europeos que están en el Perú y que quieran retornar a sus lugares de origen. Hacer un llamado a todas las personas de origen extranjero que han venido por motivación turística al Perú en estos días, que tienen que guardar el aislamiento en sus hoteles. Ya estamos recibiendo, por supuesto, información de nuestros operadores turísticos respecto a estas casuísticas que ustedes han identificado de algunos turistas que pretenden, digamos, efectuar sus actividades sin ningún inconveniente. Eso tiene que quedar claro, que la Policía Nacional va a hacer los operativos aleatorios, correspondientes, y como ha mencionado claramente el Premier, esto puede incluso tener consecuencias penales.
Bueno, ahí está, ya medidas mucho más concretas, y la gran pregunta era qué aerolíneas están cobrando esta penalidad y qué aerolíneas son un poco más solidarias y no lo están haciendo, ¿no? Debido a que estamos en una situación de emergencia. Era una de las grandes preguntas que habíamos lanzado en redes sociales y todo el mundo estaba bastante preocupado al respecto. Para contestar esta y otras interrogantes, quiero presentar al invitado de esta noche, al presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, Carlos. Buenas noches. Y en principio, se han dado una serie de medidas, entendemos que muchas de ellas golpean directamente a la aviación comercial, pero esto es por un bien mucho más importante, la salud pública, que es clave. Y en ese afán la gente quería saber, digamos, ¿qué aerolíneas están cobrando esta penalidad? Porque hay toda una situación en este momento de reprogramación de vuelos. Sí, el hecho es que, como tú bien ya lo has adelantado, esto está golpeando a nivel de industria de una forma que nunca se había previsto ni menos imaginado. El tema puntual respecto a lo que también se estaba preguntando, quiénes pueden cobrar o no cobrar, entiendo que puede estar referido, perdón, a aquellos mercados o destinos que no están sujetos a estas restricciones. Puede ser mercados de la región, que las condiciones normales del contrato siguen vigentes. Entiendo que para la mayoría de todos estos, especialmente destinos a Europa, las aerolíneas ya desde hace bastante tiempo atrás vienen otorgando flexibilidades para lo que es cambio o reprogramación, porque esto en realidad nos ha agarrado un poco a contrapié. Hasta hace una semana tenías un escenario, el martes tenías otro escenario, donde Estados Unidos cierra, literalmente suspende vuelos entre Europa y su país. Al día siguiente lo hacemos nosotros. Argentina también ha suspendido vuelos con Europa, y así se van dando las noticias. Esto es algo que la verdad un poco nos ha agarrado de sorpresa. Tratamos de que podamos dar las facilidades, las mayores facilidades a los pasajeros en la medida de lo posible. A ver, Carlos, es decir, lo que tú me estás diciendo es que para los vuelos que procedan de Europa, de estos países implicados, Italia, Francia, España y la China, en este momento la reprogramación de sus vuelos, porque es una ventana bastante corta, también va a durar el fin de semana, ¿no tiene ningún costo adicional o esto se está dando en función de cada aerolínea? Eso se da en función a la cara de cada aerolínea. Yo no te puedo decir que no van a cobrar, porque ese es un tema de política comercial de cada uno. Lo que sí tenemos conocimiento es que la mayoría, si no todas, ya tienen las flexibilidades determinadas para sus pasajeros. Entonces, un poco la recomendación nuestra es que cada pasajero consulte con su aerolínea su caso particular para ver qué facilidades o flexibilidades son las que aplican. Bueno, me decían que todavía no están dando las flexibilidades del todo, ¿no? Porque sí les están cobrando en algunos casos la reprogramación de los vuelos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, y tú lo debes saber, Carlos, en otros países? Me parece que otros países, ante la emergencia, no están esperando que esto sea de manera voluntaria. Simplemente les están prohibiendo hacer este cobro. Bueno, no tengo esa data, la verdad, así que no te podría opinar sobre al respecto, y creo que estos cobros, vuelvo a repetir, deben ser hacia destinos que no están en situación de emergencia. Eso sí puede ser. Ya. Pero lo que sí tengo a la fecha es el tema de que, caso de Europa, por ejemplo, sí se están dando las facilidades, ¿no? Más o menos X, Y, Z, eso sí se está brindando. Ahora, los vuelos, por ejemplo, yo entiendo que no solamente Perú, esto está golpeando, leí el otro día una nota en la BBC, el golpe a la industria de aviación comercial es tremendo, debido a que la gente tiene miedo, y el que menos tiene miedo de viajar, incluso si tenía un viaje programado por turismo, lo está postergando. Sí. ¿Cuál es el nivel de impacto que está teniendo en el sector en este momento en Perú? Ahorita, grosso modo, las ventas se puede decir que ha caído un 50%. Ese es el gran impacto, y ese es un poco... En general, no estamos hablando de los destinos... No, en general, es en general, ¿no? Porque se suma, como tú dices, el miedo, ¿no? Ahora bien, esto es un impacto que no estaba previsto y que evidentemente va a tener una repercusión muy negativa en la industria. Y de hecho, porque claro, tú tienes un negocio que de un momento para otro va a dejar
de recaudar o de tener ventas a un nivel que nunca lo habías previsto, 50%. Uh-huh. Tienes costos fijos muy altos. O sea, vas a tener que seguir pagando los leasing de la aeronave. Puedes dejar de reducir, como que de hecho, por ejemplo, en el caso de Avianca, 30, 40% de sus destinos lo van a dejar de operar. Eso, ¿cómo se traduce? En flota que puede quedar en tierra. Igualito con otras aerolíneas que también están reduciendo 20, 30% su capacidad. Pero esas aeronaves en tierra siguen pagando. Tú tienes que seguir pagando el leasing. Entonces, ese es un costo muy fuerte versus tu caída de ventas, y ese es un desbalance que hay que ver cómo se está manejando, y por eso es que hemos planteado al gobierno una serie de medidas. Eso es importante, porque ayer lo que dijo el ministro, y no solamente es el gremio de ustedes, lo decía también el día de ayer Carlos Canales de Canatur, de la Cámara Nacional de Turismo, que la pérdida en el sector turismo va a ser tremenda, $500 millones, pero bueno, la vida humana es más importante, la economía finalmente se recupera, que es lo importante, pero ¿qué medidas, por ejemplo, desde el sector de aviación comercial se está planteando, me imagino, para hacer frente ya a futuro, porque el golpe está ahí? El golpe está ahí y lo que te va a impactar es la caja, ¿no? Entonces, un poco, a ver, entrando a esta suerte de medidas que se han planteado, uno está derivado o dirigida a lo que ya se aprobó el día de ayer, me parece, con las MIPES, ya. Es decir, la postergación del pago de determinados impuestos. Que puedan pagar sus impuestos de acá a unos meses. A unos meses, 6 meses, más o menos, pero digamos es un poco que te ayude a mantener cierta liquidez, pues, ¿no? El otro tema que también se ha estado contemplando, y específicamente con el caso del aeropuerto Jorge Chávez, es la regalía que paga el concesionario del Estado. Es una regalía del 46.551%. Es decir, de los ingresos brutos, ese porcentaje va para el Estado. Hemos planteado que se pueda considerar la suspensión de esa regalía o su reducción, para que eso va a tener un efecto directo sobre las tarifas que se cobran en el aeropuerto, ¿no? Y una serie de medidas adicionales que entiendo que varios gremios ya lo han planteado, y lo que nosotros y lo que te acabo de mencionar también son medidas que en el caso de Colombia hace 2 días también ya se han aprobado. Entiendo que en Argentina también están aprobando medidas similares, en España, en Italia también, cosa que el mensaje es tener un respiro frente a esta situación de baja de ingresos, claro, ¿no? Pero uno diría, Carlos, ya está bien, todo eso me parece perfecto para evitar que se ahoguen las aerolíneas comerciales, pero una con otra, ¿no? Y el ministro no les dijo, bueno, muchachos, yo les doy esto, pero dejen de cobrar, pues, ya de manera general, todas las aerolíneas, no solamente algunas, sino todas, dejen de cobrar esta penalidad. Como te repito... ¿Estuvo sobre la mesa ese debate o no? No, como te digo, porque pero sí lo que ha habido ha sido... Muy específico en este caso Indecopi, porque con ellos hemos estado trabajando de la mano respecto a cuáles eran las facilidades que se iban implementando. Y como te repito, nosotros hemos ido alimentando la información respecto a qué cosas lo que hacía A, B, C de cada aerolínea con relación a sus pasajeros. A ver, conversemos de eso. ¿Cuáles son las flexibilidades que se están dando en este momento para el consumidor, para los pasajeros, en una situación de emergencia nuevamente? Puede ser, como mencionaste hace un momento, un cambio sin la penalidad, otro cambio sin la diferencia tarifaria que a veces puede aplicar. Básicamente esos son los dos principales, entre comillas, inconvenientes que se podrían presentar, ¿no? Entonces, los plazos también que se están dando, algunos te están dando por 1 año o hasta fin de año para que tú puedas hacer un cambio libremente. El tema de hasta cuándo tú has comprado el boleto para que tú puedas aplicar a esos cambios. Digamos, si yo lo compro hoy día, es difícil pues que mañana diga no sabía que no voy a volar a Europa, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones son las que más o menos vienen aplicando. Ya, pero nuevamente, yo me pongo del lado del consumidor porque veo que hay bastantes críticas en las redes sociales que me parecen muchas de ellas válidas. El caso de un amigo que se está yendo de viaje o había programado un viaje para fines de marzo a Chile con la familia y había comprado 5 pasajes. De los 5 pasajes, esta aerolínea, una de las más grandes del mercado, le dice, mira, para reprogramarte el vuelo vas a tener que pagar una penalidad de $200 por cada pasaje. Ojo, $200 a Chile por cada pasaje. Para 5 personas estamos hablando de una penalidad de $1,000. Claro, exactamente. Chile no está incluido dentro de los países de riesgo, pero estamos pues ante una situación de riesgo. Ese es el tema. Nadie quiere viajar en este momento. Entonces, es un poco también de sensibilidad, no lo sé. Bueno, sí, pero como te digo, yo hasta donde recuerdo y tengo conocimiento, la parte de países que no están de riesgo tienes una situación, digamos, de normalidad. O sea, si mañana más tarde tú dices, oye, mira, con Chile
los casos de que ellos tienen infectados ha disparado de una forma exponencial, evidentemente habría que reconfigurar todo lo que se está conversando, ¿no? Pero a la fecha, como te digo, puede ser Chile, puede ser Bolivia, Argentina, Brasil, bueno, no lo sé cómo estará el caso de Brasil ahorita, si están subiendo los casos detectados, pero mientras la situación sea normal, en realidad no habría ese tipo de cambio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. En todo caso, sí me interesa conocer, Carlos, los protocolos que se están tomando dentro de las aerolíneas para detectar, porque probablemente ustedes sean un actor importante al momento de recibir a los pasajeros. Ustedes trasladan de alguna manera a pasajeros que pueden estar contagiados. ¿Qué protocolos están siguiendo en los aviones y qué coordinaciones ha habido? Por ejemplo, vamos a tener al ministro de Defensa dentro de unos minutos con el gobierno para identificar a pasajeros vulnerables. Todos los protocolos que se siguen, sean autoridades de origen de cada aerolínea o lo de Ministerio de Salud, todos están cumpliendo de forma estricta. Y entre otras cosas, significa que si, por ejemplo, se detecta algún pasajero que tenga esta sintomatología, se le traslada a la parte de atrás del avión. Ah. Y se, digamos... Alejado de los pasajeros. Alejado de los pasajeros. No es una suerte, una suerte de aislamiento, pero bueno, para poder tener, digamos, controlada a esa persona del resto de pasajeros. Y lo otro, también no hay que perder que el ambiente del avión es un ambiente bien controlado y seguro porque se aplican una serie de filtros al aire que se va que los pasajeros respiran. Pero una vez que llega, por ejemplo, un eventual pasajero con la enfermedad, pese a no podría contagiar a los demás por el aire que es comprimido. No, porque esta serie de filtros, y esa es una información de IATA, te elimina el 99.90 y pico X de los elementos que están circulando en el ambiente. O sea, y hasta la fecha, que se sepa, no se ha reportado ningún caso médico que te afirme que ha habido algún contagio dentro de un avión. O sea, entonces, que por esa parte, simplemente para aclarar, no hay riesgo de propagación de la enfermedad dentro de los aviones. Dentro de un avión es muy difícil. No hay ningún caso reportado a nivel mundial hasta este momento, ¿no? Perfecto, Carlos. Sumamente importante lo que nos comentas. Uh-huh. Carlos Gutiérrez, él es presidente de la Asociación de Gerente Empresas... General, perdón. Gerente General, sí. Perdóname, Carlos. Gerente General de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, comentándonos que ya dice que casi todas las aerolíneas, y no todas las aerolíneas, ya no están cobrando la penalidad, pero importante para los países sensibles, es decir, España, Francia, Italia y la China. Claro, el malestar viene porque la gente está reprogramando sus vuelos a otros destinos. Ya nadie quiere viajar porque hay bastante miedo. Pero con calma, señores, con calma. Siempre hay que transmitir tranquilidad en estos casos. Nos vamos a una pausa. No se vayan porque venimos con el ministro de Defensa justamente para hablar ya de las acciones que está tomando el gobierno, no solamente en los aeropuertos, sino también en los puertos para tratar de contener al coronavirus. Venimos con eso.